Pedrito, ahora nos vamos con Margarita Portillo, porque fuimos a verla después del paso del huracán Otis. Pues evidentemente la casa de playa de Andrés García quedó devastadísima. Pero ¿cómo le ha pegado a Margarita muchísimo este año, ¿eh? Pues sí, imagínate. Pues imagínate, primero la pérdida del marido, luego el hermano, el huracán. Ahora esto que no está fácil. Qué cosa. Así que nos recibió allá en Acapulco. A su paso por Acapulco, el huracán Otis arrasó con todo, incluida la casa de la playa en la que Andrés García vivió sus últimos años. Su viuda Margarita Portillo nos recibió en el emblemático lugar para dar cuenta de la ruina en la que se encuentra y lo difícil y costoso que será restaurarla. La devastación, por cierto, ha acrecentado el duelo que de por sí Margarita ya enfrentaba a causa de la muerte del actor. Estoy, que ya es una ganancia, estoy cansada. Y esta última semana ya me siento mejor. Pasé dos semanas así con deprimida, no quería yo salir ni de mi cuarto. Después de estar trabajando y esto y el otro y aquello, me vino un bajón terrible de tanta preocupación. Y este fue el shock al constatar la destrucción provocada por Otis. Y ya cuando entré, pues fue un shock para mí, un shock ver la cama de mi esposo acá afuera. Y ya... A posteriori agradecí a Dios de que Andrés no estuviera. Voló el techo, que es de madera, y pues se mojaron los muebles, las camas, entró tierra, se rompieron cosas y lleno de arena, lodo y de todo ahí, ¿no? Y han ido limpiando, estaba todo esto lleno de escombro y de vidrios y de todo, ¿no? Entonces, pues, poco a poco, como verás, ya limpié una de las albercas, falta la otra. Aquí ya se recorrió, era un desastre, las dos cabañas grandes que se cayeron de allá arriba. Ya se recorrió los vidrios que estaban y todo el escombro. Se ha hecho mucho, se ha estado trabajando. Pues hago lo que puedo, tengo dos buenos trabajadores y bueno, pues eso se tienen que disponer con mi cuñada, ¿no? Porque está a nombre de ella y todo esto. Yo soy la que me encargo de todo, todo, todo. Y así fue como vivió el terror el día que Otis tocó tierra en Acapulco. Llegué a casa antes de comer, vine aquí para darle de comer a los perros, para comprar mis garrafones de agua. Cuando íbamos de regreso se veía una masa al sur, en el mar, una masa así, como una nube que no se ve nada, rarísima, pero en el mar. Y se oía horrible las ramas de los árboles. Yo tenía un árbol de mangos muy grande en la parte de atrás pegado a mi habitación y no quería yo ir al baño porque tenía yo la certeza que se iba a caer ese árbol y que yo iba a morir aplastada ahí. Pero entonces yo, al estarme asomando, siento la fuerza, la vibración, la energía del viento sobre el vidrio. Y abro un poco para cerrar las persianas, porque mi casa es una casa antigua y tiene persianitas de madera. Y me quedé sorda, porque eran, pues, ráfagas de viento, dicen que hasta 360 kilómetros por hora. Entonces me quedé sorda, como cuando un avión está mal presurizado, algo así. Margarita respondió a la pregunta de si dejaría vivir una corta temporada a Leonardo García en la casa de la playa, ahora que lo desalojaron de su departamento de Polanco. Leonardo, yo creo que está bien. En cuanto a ese departamento en particular, sí sé y sabía yo cómo estaba la situación por mi cuñada, que ella trabaja en bienes raíces. Pero yo sé que va a estar bien porque... Número uno, él tiene otro departamento en Polanco, que ese sí está a nombre de él, en Emerson, creo. Lo sé porque Rosita le ayudó a rentarlo. Y tiene el departamento de aquí de Acapulco, que ese no sé si está a nombre de él todavía, pero... Pero es donde vive su mamá, ¿no? Ya... No, él tiene un departamento, claro, muy bonito. Tiene el otro departamento en Polanco y también está el departamento de su mamá. Y aquí no hay condiciones para recibir a nadie y no lo recibiría.
Esta será una Navidad llena de tristeza para Margarita Portillo, debido a las dos pérdidas que sufrió. Primero, la muerte de Andrés García, quien fue su pareja por más de 25 años. Y 6 meses más tarde, la de su hermano Jorge Arturo, quien decidió poner fin a su vida. Ambas han hecho que la ansiedad y depresión que padece se acrecenten. Sí, ansiedad y depresión padezco. El año pasado, la Navidad, vino mi hijo y Andrés estaba tan contento que quiso salir a cenar en la mesa. Tengo fotos con él y mi hijo ordenó la cena, todo le gustó, el puré, el no sé cuánto, comió súper bien y estuvo con nosotros. Última vez. Ay, sí. Y esta Navidad la he decidido pasar sola. ¿Por qué? Porque no quiero echarle a perder a nadie su cena. Pero ¿y por qué dices eso? Porque voy a estar triste. Y prefiero estar sola. Me encanta porque siempre eres de colores, de vida. ¿Cómo vives tu luto? Tanto de don Andrés como de tu mamá. A solas. Eso es a solas. ¿Y cómo te hace sentirlo a solas? Terrible. Uf. Ah, terrible. Mi hermano y yo éramos muy cercanos. Y fue gracias que el duelo la hizo tocar fondo que Margarita decidió atender su salud mental. Acabo de tener consulta con el neuro y me ve mejor, me va a empezar a retirar los medicamentos, pero hasta mi próxima consulta, porque me dijo que pues estas épocas siempre son difíciles. Entonces, que íbamos a esperar. ¿Qué tan importante es la salud mental? Nadie habla. ¿Qué ha pasado por la mente? ¿Quitarme la vida? No. No, nunca. O sea, sí estoy triste o lo que sea, pero nunca. Por cierto, que aunque Margarita había dicho que por estas fechas esparciría las cenizas de Andrés García en su casa de la playa, esto aún no será posible debido a estas razones. Que mi cuñada no va a venir. Mi cuñada se fue a Nueva York. Y entonces tengo el pretexto para no hacerlo. Solo tengo conmigo en mi habitación. Para Ventaneando, Alejandra Sánchez. Gracias, Margarita. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando.